Antes de ir al corte, le preguntaba aquí a los sobrevivientes de esta masacre en el Delta si había detenidos. Hay detenidos, el tema es que hay temor que los puedan soltar por cuestiones legales, jurídicas. ¿Nos pueden contar o me pueden contar cómo fueron cayendo presos, quiénes son? Porque también estamos en presencia de una familia. De dos hermanos y un tercero. Yo no sé si puedo dar los nombres de los menores. No los veo. Pero no son menores ya. No, de hecho no lo eran. Cuando cometen el hecho tenían más de 16. Sí, sí. Tenían, le faltaban 4 días a uno para los 18 y menos de 6 meses a otro. Está bien. Para dejarlo claro, no son inimputables. Bien. ¿Sí? Están en condiciones de ser juzgados, con diferencias en cuanto a la pena que pueden llegar a recibir. ¿Y qué puede pasar con ellos, doctor? Lo que puede pasar es que por el simple vencimiento del plazo de un año, sin estar siendo elevada a juicio la causa, los liberen. Por supuesto, acá no corre ninguna de las otras cuestiones de que le hagan los mayores, si tienen arraigo, si tienen trabajo, la expectativa de la pena. Todas estas cuestiones son todas descadenadas y se dice que simplemente con el transcurso del año pueden salir. Con lo cual, todo el esfuerzo para poder encontrarlos, reconocerlos y demás, se cae a la basura. Pero por la gran responsabilidad del funcionamiento del Poder Judicial. Todo esto, lo que falta hacer para que pueda ser elevado a juicio, se puede hacer en una semana, en 10 días si quisieran. Yo hasta desafío a los jueces a ver si nosotros volvemos en una semana, a ver si quisieron en la próxima semana. O sea, la tendrían que elevar a juicio para que no pase justamente, que para se que venzan no los plazos, que dejen en libertad a estos delincuentes, básicamente. Pero sistemáticamente, la participación de jueces menores, la participación de la rotación de fiscales que uno u otro los van haciendo caer con distintos argumentos y demás, la participación de los jueces de la Cámara, están logrando que lleguemos a la fecha esa, cuando en realidad se podría no llegar a la fecha porque se pueden postergar los plazos, pero no lo van a hacer. Si no toma estado público esto, si la gente no toma estado de conciencia de la gravedad de lo que está ocurriendo, de este ocultamiento, lo van a hacer. Jorge, ¿qué recuerda? Porque me contaban fuera del aire que les cuestionaban que los tres habían reconocido en rueda de personas a los acusados, que sonaba raro, que era como mucho, tanta perfección testimonial. Bien, nos citan un día el primer fiscal, porque llevamos 5 fiscales en la causa, otra de las cosas tan raras que están pasando acá. Y nos citan para hacer un identikit. El programa para hacer el identikit, uno se imagina que es... algo... Sí, sí, muchos CSI. Sí, no hay. Pero el programa que tenemos, que tienen acá la policía de la provincia de Buenos Aires, es un programa español donde muchos rasgos latinos no hay. Ah, el electrónico, sí. Para formar una persona. Entonces, bueno, hicimos. Dictado rostro manual. Bien. En máquina. Los tres hicimos. Por separado, como por marca separado, la ley. Bien. De los tres, nuestros daban las tres mismas personas. Y comparado con los detenidos. Talcados. Sí, no hay duda. Porque lo vieron a 3 metros. Más que una foto. Ese. Pero hay algo que a mí me queda en la mente cuando yo los veo a ellos, que cuando yo los veo y les clavo, o sea, los veo bien a la cara, dos de ellos se suben la remera, se bajan la gorra y el tercero se pone una capucha. Y yo les veo perfectamente, no solo los rasgos, sino que hay algo que me quedó marcado siempre, que dos de ellos tienen los ojos muy claros. Y no es... Vos ves a la gente a la cara y cuando ves algo... Lo tengo que ver, porque me está tirando. Claro, lo tengo que ver. A 3-4 metros. Lo tengo a 4 metros. Pero está bien, en ese momento no me estaban tirando. En ese momento es la primera vez que pasan. Los ves mejor todavía. Bien, cuando hacen eso... Imagínate yo que estaba en la lancha de mi papá a 1 metro. A 1 metro. Sacando un anzuelo que se trabó en la hélice del motor. Y los vi a 1 metro. Bien, o sea que... Ahora, esto da para hablar mucho más y seguramente en la semana vamos a volver a hacer una nota más extensa porque vale la pena y el caso es, insisto, acá lo que está en juego es que están denunciando que pueden quedar libres los tres acusados. Desde el 11 de marzo están detenidos. El 11 del año de marzo, por supuesto. El 11 de marzo. Un año se cumple del régimen. De un régimen tutelar, creo que le llaman, sí, ¿no? Bien. Pero a mí me tomaron una sola vez una mínima declaración el día que hicimos el reconocimiento de los detenidos. Y nunca más. Y nunca más me citaron para nada. La última pregunta se la dejó para Maximiliano. ¿Vos viste morir a tu viejo? ¿Se puede vivir con eso? No. Porque nos vimos fuera del aire y la verdad me quedé pensando, pero digo, a 1 metro te lo matan, a 2 metros. No. Soy fuerte
porque en la historia de mi familia a mi papá le pasó lo mismo. A mi abuelo lo mataron a los 58 años para querer robarle su camioneta a Angleu. Y no se la robaron. Mi abuelo cayó muerto en los brazos de mi papá. Cristo. Y a mí, ahora me pasa lo mismo. Por querer robarle la lancha a mi papá, me lo matan adelante mío. ¿Entendés? Y por eso soy fuerte y seguí con la investigación. No me voy a quedar llorando abajo de mi cama. No me voy a quedar en mi casa esperando a que la justicia haga algo. Y sin ir más lejos, como estoy atrás de la justicia, confiaba en la justicia. Yo creía en los jueces. Pasaron 11 meses y unos días. ¿Y qué es lo que tengo que esperar? Pablo, el hace dos días tuvimos una de las tantas audiencias de cuestionamientos y demás, y Maxi tuvo que tener a los dos asesinos a un metro negando que lo que sean los autores. No ellos que no lo hagan, los abogados, con artículos, el juez y todo lo demás, y viendo esa ficción cuando uno los tiene ahí a los que le tiraron. Les prometo en una fecha muy especial, sí. El 10 de febrero. El aniversario casi. Cumpleaños de mi papá. Era el cumpleaños, el día de la audiencia. Yo lo que no sabía, y lo vamos a charlar en la semana, los vamos a invitar de nuevo, aquellos que dicen que la inseguridad es una idea alucinada, a este pibe le mataron al padre y al abuelo. ¿Está? Gracias por haber venido. ¿Podemos hacer una última pregunta nada más? Nosotros, a los jueces, en la próxima semana, cuando nosotros nos veamos, ¿van a poder adelantar, aunque sea algo, la causa? ¿Pueden disponer de tres personas para que lo termine la causa? No debiera pasar que se manejen porque algo sale en los medios o no, pero lo discutimos en la semana. Bueno. Gracias por haber venido, gracias por contar la historia otra vez. Quédense tranquilos que el caso lo vamos a mantener aquí en C5. Gracias por difundir. Gracias. Muchas gracias. Bien, nos vamos. Hasta la semana que viene. Agradecimientos a César Villanueva, a Diego Requini. La semana que viene ya con Paulo Kaplan. Paulo ya está de vacaciones, basta. Cortala. Y en la semana, este caso, lo vamos a seguir, la mafia del Delta. Gracias por haber compartido este programa. Sigue Diego Poggi en Stalkers. Escriban, el expediente @c5n.com. Chao.